Bienvenidos a este su canal. Ya saben que para mí es un gusto y una alegría poderme encontrar nuevamente con cada uno de ustedes, mis reinas hermosas, a través de los videos tutoriales. Gracias por seguir mi canal, por suscribirse y compartir los videos. Para este video tutorial yo les voy a presentar un hermoso tapete y con ello quiero complacer a muchas de las personas que me han estado pidiendo videos tutoriales de tapete. Ahora mismo se los voy a enseñar. Fíjense, ahí no sé si alcanzan a ver, pero ya lo van a ver ya en el paso a paso. Está muy lindo, tiene puntos muy hermosos, está fácil de realizar. Este tapete tiene 23 vueltas, por lo cual yo lo hice en dos partes, primera y segunda parte, porque quedó muy largo. Para las personas que recién están aprendiendo a tejer, lo hice muy minucioso. Ya, busquen la segunda parte. Primero sale la primera parte, al siguiente día estará la segunda parte. Este hermoso tapete lo he tejido con hilos clave. El número 9 escogí. Las personas que viven aquí en Perú, no se olviden de comprar hilos clave para que puedan tejer este hermoso tapete. Las carteras, los monederos que yo ya les he presentado y les voy a seguir presentando nuevos proyectos. Compartan los videos, suscríbanse al canal, las personas que todavía no se suscriben, síganme en el grupo de tejido, en mi página Perú, el arte en tus manos. Abajito en la cajita de información yo les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan encontrar mis redes sociales. Ya, recuerden que de aquí, el día domingo estoy con una funda para una tablet, luego estaremos con los monederos, aparte de ello les voy a traer muchos tejidos, les voy a traer zapatos a crochet, va a haber de todo. Tienen que estar pendientes del canal y suscribirse a las personas que aún no lo han hecho. ¿Ya? Entonces vamos a ir con el paso a paso de este hermoso tapete, pero antes vamos a agradecer a nuestros amigos de Hilos Clave, ya que gracias a ellos yo les presento este video tutorial. Hilos Clave, un hilo de alta calidad al momento de tejer. Pueden encontrarles ustedes, pueden encontrar a nuestros amigos de Hilos Clave en su página. Abajito en la cajita de información yo voy a estar dejando el enlace de la página para que ustedes puedan formular sus preguntas. Bien, ahora sí, vamos rápidamente a realizar este hermoso tapete. Voy a enseñar a realizar este hermoso tapete a crochet. Fíjense la figura que va armando. Son 23 vueltas que tenemos que trabajar para este tapete. Está en dos partes. Tienen que buscar la segunda parte. Primera y segunda parte para que ustedes puedan trabajar este hermoso tapete. Está realizado con hilo clave. Acá les voy a mostrar este hilo clave. Ya en esta presentación, y el número que yo he utilizado es el número 9, hilo nylon macramé. El número 9 utilicé para realizar este hermoso tapete y mi crochet de 2.0 milímetros. Es un hilo delgado, resistente, de alta calidad. Ya, hilos clave tiene gran variedad en colores y en grosores. Este es el 9, es un hilo delgado que va muy bien con los tapetes. Este hermoso tapete, vamos a realizarlo, está fácil. Recuerden compartir los videos y les cuento que voy a estar una vez a la semana presentándoles tapetes en el canal. Ya, voy a tratar de usar siempre el color blanco, por ahí otros colores, pero ahí está. Ya, ya les he dicho que he utilizado mi crochet de 2.0 milímetros, mi hilo clave, el número 9. Voy a empezar con el tapete en el color blanco. Voy a trabajar cadenitas. Voy a 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. ¿Ya? Estoy usando mi crochet número 2.0 milímetros y este hilo clave delgadito. Entonces hacemos un círculo. Voy a levantar 1, 2, 3 cadenas, que es un punto, lazada en el mismo lugar
en el mismo agujero voy a poner varetas. Vamos a poner 8 varetas. Ya tengo una vareta con la cadena que levanté. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6 varetas, 7 varetas, 8 varetas. Luego de estas 8 varetas vamos a cerrar la vuelta. Y la vuelta se cierra en la primera cadena que levantamos al principio. Ahora, ahí mismo voy a levantar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a hacer punto doble. Este es un punto doble ya de por sí. Aparte voy a hacer 2 cadenitas de separación. 2 cadenas de separación, doble lazada en mi crochet, planto en el mismo lugar y hago mi punto doble. Trabajo estas dos hebras y estas dos. Y ahí me quedó. Ahora vamos a realizar 2 cadenas de separación, doble lazada y paso a la siguiente vareta. Planto y hago mi punto doble. Trabajo estas dos hebras, estas dos, estas dos. Y coloco 2 cadenas de separación, doble lazada y en el mismo lugar vuelvo a colocar un punto doble. 1, 2 y 2. Y les va a ir quedando de esta manera. Ahora 2 cadenas de separación, 1, 2 cadenas de separación, doble lazada, me paso a la siguiente vareta. Recuerden que son 8 varetas que tienen que trabajar. A la siguiente vareta planto, hago mi punto doble nuevamente. Ahora 2 cadenas de separación, doble lazada en el crochet, planto en el mismo lugar, vuelvo y coloco mi punto doble. Ahora nuevamente 2 cadenas de separación, me paso a la siguiente vareta y repito lo mismo. Doble lazada, planto, hago mi punto doble, trabajo estas dos hebras y estas dos. Aquí está mi punto doble en este hoyito. 2 cadenas de separación, doble lazada y vuelvo a trabajar en el mismo hoyito. Planto, pongo mi punto doble nuevamente y así me queda. 2 cadenas de separación y repito lo mismo en las varetas que me faltan. Recuerden que son 8 varetas. Voy a cerrar la vuelta. Tengo aquí 2 cadenas. ¿Ya? Entonces tienen que tener, fíjense, así. Tienen que tener, este es un grupito. Estos dos puntos altos pertenecen a una sola vareta. Aquí hay otro grupito. Hasta aquí voy 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque son 8 varetas que hemos trabajado. Entonces son 8 grupitos con estas 2 varetas con cadenas de separación. Ahora vamos y voy a cerrar esta vuelta en esta primera cadena que levantamos. 1, 2, 3, planto, porque recuerden que habíamos colocado 2 cadenas de separación. Ahí. Entonces ahora en cada punto vamos a colocar 3 varetas. 1, 2, 3 cadenas. Esta es una vareta lazada en el mismo lugar. Planto y coloco una vareta lazada. Planto en el mismo lugar, colocando una vareta. Hasta ahí tengo 3 varetas en un solo punto. Una cadena de separación lazada. Me paso al siguiente punto y hago lo mismo. Planto, coloco una vareta, lazada, una vareta y aquí tengo las 3 varetas. Una cadena de separación, nuevamente lazada, me paso al siguiente punto doble, planto, coloco
las tres varetas. 1, 2, lazada, 3. Tres varetas y así me va quedando. Ahora una cadena de separación lazada planto en el siguiente punto para hacer lo mismo. Una vareta lazada, 2 varetas lazada, 3 varetas. Y repetimos una cadena lazada, me paso al siguiente punto y trabajo nuevamente 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Ahora una cadena lazada, me paso al siguiente punto realizando lo mismo. 1, 2 y 3 varetas. Una cadena de separación lazada y vuelvo a repetir lo mismo en todos estos puntos dobles que tengo. Varetas dobles, comienzo a trabajar una vareta, 2 y 3 varetas. Y les va a ir quedando de esta manera. Así, de esta manera es que les tiene que ir quedando. ¿Cómo es que va quedando mi tejido? Voy a cerrar esta vuelta. Fíjense que en cada punto doble hemos puesto 3 varetas y hemos separado con una cadena. Entonces aquí tengo una cadenita y vamos a cerrar en la primera cadena que hemos levantado. A la vez levanto 1, 2, 3 cadenas para empezar una nueva vuelta. Lazada en el mismo lugar, planto y coloco una vareta. Ahora, lazada al medio de estas 3 varetas, al medio en la siguiente vareta, coloco una vareta. Voy a colocar ahí una vareta. Me paso a la siguiente vareta y ahí coloco 2 varetas. 1, 2 varetas. Entonces, hasta aquí tengo 5 varetas. Voy a separar con una cadena de separación y me paso al siguiente grupito de 3 varetas. Ahí lazada en la primera vareta voy a colocar 2 varetas, 1 y 2 varetas. Me paso a la siguiente vareta, coloco una vareta. Lazada a la siguiente vareta, 2 varetas juntas, 1 y 2 varetas juntas. Ahí tengo las 5 varetas. Ahora una cadenita de separación lazada, me paso al siguiente grupito de 3 varetas y voy a repetir lo mismo. En esta primera vareta voy a colocar 1 y 2 varetas. Al siguiente punto una sola vareta. Lazada al siguiente punto, en la siguiente vareta, 2 varetas juntas. 1 y 2 varetas juntas. Ahora una cadena de separación y me paso al siguiente grupito. Y lo mismo voy a estar haciendo en todos estos grupitos. Vamos a estar colocando ahora 5 varetas separados por una cadena. A cerrar esta vuelta donde habíamos colocado ya 5 varetas. 2 en un hoyito, 1 al medio y 2 de nuevo en un solo hoyito separado por una cadena. Ahora vamos a hacer lo mismo. Tengo una cadena, vamos a cerrar esta vuelta aquí en esta primera vareta. Y ahora vamos a colocar una vareta en cada punto. 3 cadenas. Ya. Aquí pongo una vareta más en el siguiente punto, en el siguiente punto una vareta más, en el siguiente punto una vareta más. Tengo 5 varetas, una cadena de separación lazada, me paso al siguiente grupito, coloco mi primera vareta. En la primera vareta anterior, aquí tengo una vareta, me paso al siguiente punto. 2 varetas, me paso al siguiente punto. 3 varetas, me paso al siguiente punto. 4 varetas, lazada, me paso al siguiente punto. 5 varetas. Así, una vareta en cada punto. Luego una cadena de separación lazada, me paso al siguiente grupito, planto, coloco una vareta. En el siguiente punto una vareta,
lazada en el siguiente punto una vareta, lazada en el siguiente punto una vareta, en el siguiente punto una vareta, y ahí nuevamente tengo mis 5 varetas, una cadena de separación. Y ahora vamos a trabajar nuevamente este grupito igual, una vareta en cada punto. 2, 3, 4 y 5, una cadena de separación, y nuevamente ya voy al siguiente grupito, y lo mismo haré por toda la vuelta. Lo mismo estaré haciendo por toda la vuelta. Son 5 varetas y una, ahí, 5 varetas, una cadenita de separación. Nuevamente he terminado esta vuelta donde hemos colocado una vareta en cada punto y una cadena de separación. Ahora vamos a hacer lo siguiente: vamos a cerrar esta vuelta en este punto, en esta cadena que levantamos al principio. Ahora 3 cadenas para comenzar una nueva vuelta, lazada, y vamos a hacer puntos a medio terminar. Vamos a hacer un medio punto a medio terminar, lazada, me paso al siguiente punto, jalo, trabajo estas 2 hebras, fíjense, nuevamente lazada, planto, jalo, trabajo estas 2 hebras, lazada, planto, jalo, trabajo estas 2 hebras. Ahí paso por todo este grupito un punto deslizado para cerrar ahí, y ahora hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. 10 cadenas y paso al siguiente grupito de 5 varetas. Lazada, hago lo mismo. Me voy a hacer la primera vareta, planto, jalo y hago un punto a medio terminar. Nuevamente lazada, planto, jalo, trabajo estas 2 últimas hebras, lazada, planto, jalo, trabajo estas 2 últimas hebras, lazada, planto, jalo, estas 2 últimas hebras, trabajo, lazada, me paso al último punto, jalo, trabajo estas 2 hebras. Ahora paso por todo este grupito quedándome con 2 hebras y paso por estas 2. Y ahí me quedó mi punto nuevamente. Ahora nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas de separación. Ahora lazada y hacemos lo mismo. Me voy a este primer punto, planto, jalo, trabajo estas 2 hebras. Un punto a medio terminar. Lazada, me paso al siguiente punto, paso por estas 2 hebras, lazada, nuevamente jalo, trabajo estas 2 hebras, lazada, nuevamente un punto a medio terminar, lazada, planto, jalo, estas 2 hebras, trabajo, y ahí me está quedando. Paso por todo este grupito, me quedo con 2 hebras y paso por estas 2. Y ahí nuevamente me quedó mi punto. Ahora nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. 10 cadenas. Ahora lazada y hago lo mismo, repito lo mismo. En esta primera vareta planto y hago un punto a medio terminar. En el siguiente de igual manera. Lazada, en el siguiente de igual manera, en el siguiente punto de igual manera. Aquí igual, de igual manera. Planto, jalo, ahí. Ahora paso por todo este grupito quedándome solamente con 2 hebras y paso por estas 2 hebras. Y nuevamente colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas y paso al siguiente grupito. Al siguiente grupito, y así van a ir repitiendo lo mismo. En este grupito, separado siempre por 10 cadenas. Y va quedando nuestro tejido de esta manera. Y ahora vamos a cerrar esta vuelta y lo vamos a hacer en esta primera, en esta primera cadena aquí, en este primer punto. Ahí con un punto deslizado paso hacia este hoyito con otro punto deslizado y vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas. Estas 3 cadenas es un punto. Ahora vamos a hacer lo siguiente: lazada,
planto y hago un punto a medio terminar. Lazada nuevamente, hago otro punto a medio terminar. Luego paso por estas dos, quedándome con dos hebras y estas dos. ¿Ya? Siete veces vamos a repetir lo mismo. Ahora dos cadenas de separación, lazada aquí en el mismo lugar, vuelvo a hacer lo mismo. Trabajo estas dos hebras, lazada nuevamente, hago un punto a medio terminar, trabajo estas dos hebras, lazada, planto, jalo, trabajo estas dos hebras. Son tres puntos a medio terminar, paso por este grupito, me quedo con dos y paso por estas dos hebras. Ahí, ahora dos cadenas de separación y volvemos a trabajar lo mismo. Me paso a este mismo hoyito ahí, hago uno, dos y tres puntos a medio terminar. Paso por este grupito, quedándome con dos hebras y paso por estas dos. Y nuevamente dos cadenas de separación. Ahí tengo tres puntos ya. Son siete puntos que tengo que tener. Lazada, planto, hago lo mismo. Uno, dos y tres puntos a medio terminar. Paso por estas dos hebras y estas dos. Ahí tengo un punto más, son cuatro. Dos cadenas nuevamente de separación. Lazada, vuelvo a hacer lo mismo. Aquí vuelvo a cerrar, tengo cinco puntos, dos cadenas, lazada, planto nuevamente, hago lo mismo, tres puntos a medios terminar nuevamente. Aquí tengo seis puntos, nuevamente uno, dos cadenas, lazada, planto y hago uno, dos y tres puntos a medio terminar. Paso por estas dos y estas dos. Y ahí, fíjense, me está quedando. ¿Ya? Ahí tengo siete puntos de igual manera. Ahora vamos a poner uno, dos, tres cadenas. Me paso al siguiente punto y en el siguiente punto vamos a hacer un abanico de seis. Lazada, planto y coloco una vareta. Dos, tres varetas, tres cadenas de separación, dos, tres cadenas de separación, lazada, planto y hago nuevamente tres varetas, una, dos y tres varetas. Y aquí tengo mi abanico. En este siguiente hoyito voy a repetir lo mismo que hice al principio. Entonces hago uno, dos, tres cadenas nuevamente. Lazada, me paso a este punto y hago nuevamente uno, dos, tres puntos a medios terminar. Paso por estos dos y estos dos. Dos cadenas de separación, lazada, vuelvo a realizar lo mismo. Puntos a medios terminar, tres puntos a medios terminar. Armo este punto, vuelvo a colocar dos cadenas de separación. Fíjense, acá tengo dos puntos. Así hasta completar los siete puntos. Lo voy a hacer un poquito rápido porque es la repetición nada más. Dos cadenas, ahí tengo tres puntos. Tengo cuatro puntos ahí, tengo acá dos cadenas nuevamente. Y hago lo mismo. Tengo un punto más, ahí tengo cinco puntos, dos cadenas de separación, vuelvo a trabajar lo mismo. A ver, dos y tres puntos a medios terminar, estos dos y estos dos. Seis puntos, dos cadenas y aquí va mi último punto. Uno, dos y tres puntos a medio terminar, completo, ahí. Ahí tengo siete puntos y les tiene que ir quedando de esta manera. Entonces ahora me toca tres cadenas, uno, dos, tres cadenas y en el siguiente hoyito me toca repetir este abanico. Lazada, planto, coloco una vareta, dos varetas, tres varetas y ahora cadenas
de separación, 1, 2, 3 cadenas de separación lazada, y en el mismo lugar vuelvo a poner 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas, y ahí tienen mi abanico. Ahí tienen el abanico y ahora volvemos a repetir estos puntos. Entonces paso 1, 2, 3 cadenas y paso a este hoyito. Y aquí van los 7 puntos. Entonces así les tiene que ir quedando. Aquí son 7 puntos a medios terminar, separados por cadena. Aquí tienen el abanico en el siguiente punto, 3 cadenas de separación, nuevamente los 7 puntos, 3 cadenas de separación y hacemos el abanico. Y así hasta terminar toda la vuelta. Muestro cómo va quedando este tapete. ¿Ya? Fíjense que he terminado aquí en este abanico 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas, y voy a cerrar la vuelta. Aquí tengo 3 cadenas, 3 cadenas para cerrar la vuelta. Vamos a cerrar en este punto, en este primer punto aquí. Cierro con un punto deslizado, pero a la vez camino con un punto deslizado en este hoyito donde hay 2 cadenas de separación. Y aquí en todos estos hoyitos es donde ahora vamos a trabajar. ¿Ya? Ahí. Entonces fíjense, 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a repetir lo mismo, puntos a medios terminar. Paso por este grupito, me quedo con estas dos, estas dos. Y ahora voy a poner 3 cadenas de separación. Anteriormente puse 2 cadenas de separación para cada punto. Ahora 3 cadenas de separación. 1, 2, 3 cadenas de separación. Lazada, me paso hacia este hoyito. Y ahí hago nuevamente 3 puntos a medios terminar. 1, 2 y 3. Paso por todo este grupito y estos dos. Y aquí me quedo mi punto. Ahora nuevamente 1, 2, 3 cadenas de separación lazada. Me paso al siguiente hoyito y hago lo mismo. 1, 2, 3 puntos a medio terminar. Paso por todo este grupito, me quedo con dos, estos dos. Nuevamente 3 cadenas. Aquí están mis 3 cadenas. Nuevamente hago mi punto. Ahí. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. 1, 2, 3 cadenas lazada. Vuelvo a realizar lo mismo. 1, 2, 3 puntos a medio terminar nuevamente. 1, 2, 3 cadenas. Y me paso hacia este último hoyito. Y hago lo mismo. 1, 2 y 3. Paso por todo este grupito y estos dos. Entonces ahí tenemos 6 puntos. En la vuelta anterior teníamos 7 puntos, ahora solamente tenemos que tener 6 puntos. Y ahora aquí vamos a colocar 1, 2, 3 cadenas y nuestro abanico. Nuestro abanico no cambia en nada. Lazada, planto aquí al medio y vuelvo a hacer lo mismo. Una vareta, dos, tres varetas. Y ahora 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas de separación. Lazada, nuevamente planto y hago 3 varetas. Ahí está. No cambien nada. Aquí solamente reducimos un punto. Ahora 1, 2, 3 cadenas. Lazada, me paso hacia este primer hoyito. Y ahora ahí hago 3 puntos a medio terminar. Nuevamente 2, 3 puntos a medio terminar. Paso por todo este grupito, estos dos. Ahora pongo 1, 2, 3 cadenas de separación. Me paso al siguiente hoyito haciendo lo mismo. Repito lo mismo nada más. Uno, dos, tres cadenas de separación. Me paso al siguiente hoyito. Dos y tres.
Así va quedando 1, 2, 3 cadenas de separación, lazada, me paso al siguiente hoyito, 1, 2, 3, me paso por todo este grupito y estos dos, 3 cadenas nuevamente de separación, lazada, me paso hacia este hoyito haciendo lo mismo, 1, 2 y 3. Paso por todo este grupito y estos dos. Ahora 1, 2, 3 cadenas nuevamente y me falta este último punto. Planto y hago 1, 2, 3 puntos a medio terminar. Paso por todo este grupito y estos dos. Entonces aquí ya tengo los 6 puntos. Hemos reducido un punto. Y ahora volvemos a repetir este abanico. Voy a poner, para pasar al abanico, 1, 2, 3 cadenas. Y me paso al abanico. Lazada, aquí planto y coloco una vareta. 2 y 3 varetas. 3 cadenas de separación, lazada. Planto nuevamente y coloco 3 varetas. 1. 2, 3 varetas. ¿Ya? Y les va a ir quedando de esta manera. Entonces van a ir repitiendo, reduciendo un punto. El abanico no cambia en nada, se pone 3 cadenas de separación. Para esta vuelta, donde hemos reducido un punto. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a hacer una vuelta más de lo mismo, pero reduciendo un punto. Pero la vuelta se trabaja de igual manera. Entonces ahora tenemos que obtener 5 puntos. Vamos a reducir uno. El abanico no cambia en nada, el procedimiento tampoco. Entonces voy a cerrar esta vuelta. Aquí tengo mi abanico, mis 3 varetas. Cierro esta vuelta en este punto. Me paso al siguiente punto. Con un punto deslizado hago 1, 2, 3 cadenas y hago puntos a medio terminar. 2. Paso por este grupito, me quedo con 2 y estos 2. Aquí está mi primer punto y seguimos trabajando con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas de separación, me paso al siguiente punto. 1, 2, 3 puntos a medio terminar, ahí está, 3 cadenas nuevamente de separación, lazada, me paso al siguiente punto haciendo lo mismo. Inclusive las cadenas de separación tampoco cambian, es igual que la vuelta anterior. 1, 2, 3 cadenas, lazada, me paso al siguiente punto, ahí 1, 2 y 3 puntos a medio terminar, paso por este grupito y estos dos. Nuevamente 1, 2, 3 cadenas, lazada, me paso a este último hoyito y hago mi último punto aquí. Paso por este grupito y estos dos. Y aquí tengo 5 puntos separados por 3 cadenas. Ahora 1, 2, 3 cadenas de separación y hago mi abanico. Mi abanico no cambia en nada. En esta vuelta al menos no cambia. Sigo trabajando igual. 3 varetas. 3 cadenas. Lazada. Y nuevamente 3 varetas. Y ahí está. Y ahora 1, 2, 3 cadenas de separación. Y trabajo en estos hoyitos. El mismo punto que la vuelta anterior. Planto 3 puntos a medio terminar. Tres cadenas de separación. Paso al siguiente, hago lo mismo. Tres cadenas, planto. Y así de esta manera es como nos va quedando. 3 cadenas de separación nuevamente, este punto.
ahí está, un punto más, estoy repitiendo nada más, tres cadenas. Este es mi último punto, hago aquí los puntos a medio terminar. Aquí está mi último punto, 1, 2, 3 cadenas para pasar al abanico. Ahí que tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos separado con 3 cadenas de separación y paso a mi abanico. Entonces tienen que ir repitiendo lo mismo hasta terminar esta vuelta. Voy a terminar este abanico para mostrarles cómo va quedando. Aquí está mi abanico. Entonces les tiene que quedar de esta manera. El abanico igual, 5 puntos, el abanico igual. Y se repite lo mismo hasta terminar toda la vuelta. Quedando mi tejido, voy a cerrar esta vuelta. En esta vuelta hemos hecho reducción nuevamente. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos y el abanico que no cambia nada. Entonces ahora vamos a cerrar esta vuelta en este punto con un punto deslizado, cerramos y aquí vamos a seguir reduciendo. Entonces me paso al siguiente punto, ahí con un punto deslizado, tres cadenas para empezar una nueva vuelta y vuelvo a trabajar ahí. Aquí tengo tres puntos, paso por estos dos. Aquí tengo un punto ya de reducción, tres cadenas, lazada, me paso al siguiente punto y hago lo mismo. Tres puntos a medio terminar, paso por este grupito y estos dos. 1, 2, 3 cadenas nuevamente, me paso al siguiente punto. Nuevamente pongo los tres puntos a medio terminar. Paso por todo este grupito, estos dos. Tres cadenas nuevamente, lazada y paso a mi último punto. 1, 2 y 3. Paso por todo este grupito y estos dos. Entonces aquí tengo 4 puntos. Estamos reduciendo, tengo 4 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el abanico, sí vamos a cambiar un poco. 1, 2, 3 cadenas. Fíjense. Y aquí vamos a ir y vamos a poner 3 varetas primeramente. 1, 2, 3 varetas. Ahora 1, 2, 3 cadenas de separación, lazada, vuelvo a colocar 3 varetas. Hay 3 varetas y aquí están. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el mismo lugar planto y vuelvo a colocar 3 varetas. 1, 2, 3 varetas. 3 cadenas de separación, lazada, vuelvo a plantar nuevamente 3 varetas. 2, 3 varetas. Entonces es lo que vamos a trabajar. En todos los abanicos que encontremos vamos a trabajar lo mismo. Fíjense, aquí tengo mi abanico. Este abanico está separado por 5 cadenas y nuevamente el abanico. ¿Ya? Aquí hemos reducido nada más, es igual pero hemos reducido, nos quedamos en 4 puntos. Entonces vamos a volver a repetir. Fíjense, 1, 2, 3 cadenas, lazada, paso a este primer hoyito, haciendo nuestro punto. ¿Ven? Ahora 3 cadenas, lazada, me paso al siguiente hoyito. 1, haciendo lo mismo, 1, 2 y 3 puntos a medio terminar nuevamente. 1, 2, 3 cadenas nuevamente, lazada, me paso al siguiente punto. Ahí. 1, 2, 3 cadenas, lazada, me paso a este último punto. 1, 2 y 3. Paso por todo este grupito y estos dos. Y aquí tengo los 4 puntos. Ahora me toca repetir en este abanico lo mismo. Ahora 1, 2, 3 cadenas.
Entonces aquí está mi abanico y repito lo que he trabajado en este abanico. Planto en el abanico y hago mi abanico normal. 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas, lazada, planto nuevamente en el mismo lugar, coloco 3 varetas nuevamente. Aquí, hasta aquí tengo mi abanico. Ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada, planto en el mismo lugar y hago 3 varetas, 3 cadenas de separación, lazada y nuevamente 3 varetas para obtener mi abanico nuevamente. Y ahí me quedo. Aquí tengo mi abanico, 5 cadenas, mi abanico. Y ya saben que pasamos 1, 2, 3 cadenas y pasamos a hacer reducción, a reducir estos puntos. Entonces van repitiendo estos puntos aquí en el abanico, los puntos igual pero reduciendo, cadena y nuevamente este punto. Esto es lo que ha cambiado ya en esta vuelta. Entonces en el siguiente abanico se trabaja lo mismo, aquí lo mismo que aquí y así. De esta vuelta donde hemos cambiado un poco, aquí donde tenemos el abanico, aquí hemos seguido reduciendo. Entonces ahora vamos a seguir reduciendo, tengo 3 cadenas, voy a cerrar esta vuelta en este punto, un punto deslizado, me paso aquí a este punto y ahí hago 1, 2, 3 cadenas, lazada y vamos a realizar puntos a medio terminar, paso por este grupito y estos dos. Aquí tengo mi primer punto, 1, 2, 3 cadenas, me paso al siguiente hoyito, hago lo mismo, 3 puntos a medio terminar, paso por este grupito aquí y estos dos nuevamente, 1, 2, 3 cadenas, 3 cadenas, lazada, me paso a este último hoyito, ahí hago mi punto a medio terminar nuevamente 3 veces, paso por este grupito y estos dos. Aquí tengo 3 puntos ya, así les tiene que ir quedando. Si el video me queda muy grande, este tapete va a estar en 2 partes ya que tiene 23 vueltas. ¿Ya? Entonces ahora fíjense, aquí también va a cambiar un poquito. Ahora en esta vuelta voy a poner 1, 2, 3 cadenas, lazada, trabajo este primer abanico, planto y coloco ahí 3 varetas, 3 cadenas, lazada, nuevamente 3 varetas. A ver. 3 varetas y aquí tengo mi abanico. Ahora vamos a colocar 1, 2, 3 cadenas y me voy a pasar aquí al medio donde tengo estas 5 varetas. Planto, hago una sola vareta, pongo ahí. Luego 1, 2, 3 cadenas de separación y en el mismo lugar vuelvo a plantar una vareta. Y me va a quedar así de esta manera. Vuelvo a colocar 3 cadenas y vuelvo a colocar mi abanico aquí. Lazada, planto y coloco 3 varetas. Tres cadenas de separación y nuevamente 3 varetas para que quede nuestro abanico aquí. Entonces así les tiene que quedar, así se trabaja en todos estos puntos, se va trabajando igual. Ahora ponemos 3 cadenas y seguimos reduciendo los puntos. En esta vuelta tenemos que tener 3 de estos puntos.
planto, hago los tres puntos a medios terminar. Ahí. 1, 2, 3 cadenas, lazada, me paso al siguiente punto, nuevamente a medio terminar. Aquí tengo, fíjense, 1, 2 puntos, 3 cadenas, nuevamente lazada, me paso a este hoyito y hago ahí 3 puntos a medio terminar nuevamente, paso por este grupito y estos dos. Ahora 1, 2, 3 cadenas y vamos a repetir este punto. Lo vamos a volver a repetir. Aquí tengo 3 cadenas, aquí mi vareta. Vamos a colocar este abanico igual, 3 varetas, 3 cadenas, lazada y nuevamente 3 varetas. 3 varetas y aquí tengo mi abanico. Ahora 1, 2, 3 cadenas, me paso al medio donde tengo estas 5 cadenitas. Aquí voy a plantar una sola vareta, luego 3 cadenas de separación, lazada, vuelvo a plantar en el mismo lugar una vareta y nuevamente 1, 2, 3 cadenas, lazada y hago mi abanico. 1, 2, aquí tengo 3 varetas, 1, 2, 3 cadenas, lazada, planto y nuevamente coloco las 3 varetas, 2 y 3 varetas, 1, 2, 3 cadenas y paso a reducir estos puntos, entonces va quedando así de esta manera nuevamente. He repetido lo mismo que hice al principio y seguimos reduciendo, planto así, vamos a seguir reduciendo, repitiendo los puntos a medio terminar. 1, 2, 3 cadenas, lazada y así. Así les tiene que ir quedando. 1, 2, 3 cadenas, lazada, me paso a este último hoyito, 1, 2 y 3 medios puntos, 1, 2, 3 cadenas y paso a trabajar, a repetir lo mismo que hice en este lado y aquí al principio. Entonces se les tiene que ver así de esta manera. Así les tiene que ir quedando. Repito, si el video me queda muy grande, lo van a tener en dos partes.